El IBEX 35 se debate este jueves entre los 10.400 y los 10.500 puntos. El selectivo, que ha comenzado esta mañana con moderadas subidas, rápidamente se ha dado la vuelta. A estas horas se deja en torno a un cero. 20% y no sigue avanzando hacia ese nivel importantísimo de los 10.600 puntos. Dicen los analistas de Bolsa Manía que esta debilidad que está mostrando en las subidas, es verdad, que, es verdad que se están viendo subidas sucesivas en las jornadas, pero a un ritmo muy lento, es ciertamente preocupante y podrían hacer mella en el selectivo y no conseguir a corto plazo alcanzar esos 10.600 puntos. En el resto de las bolsas europeas estamos viendo signo mixto, movimientos moderados y esto después después de que ayer en Wall Street se vieran subidas del 1% y de que el Dow Jones conquistara por primera vez en su historia los 26.000 Puntos. En esta jornada tenemos que hablar de datos macroeconómicos importantes como ese PIB de 2017 en China que ha subido un 6,9% por encima de lo esperado por los expertos y por encima de la previsión del gobierno chino. Y desde el punto de vista empresarial hay que hablar de Airbus que está subiendo más de un 2% después de ese encargo de la aerolínea Emirates que le ha encargado un número muy importante de aviones A380 por un montante total de 16.000 millones de dólares la compañía. Ha señalado que esto es un encargo muy importante que garantiza su producción de este modelo de avión a lo largo de los próximos 10 años. También, desde el punto de vista empresarial, hay que hablar de los bancos estadounidenses. Ha publicado sus resultados Morgan Stanley hace unos instantes con un beneficio en el cuarto trimestre de 686 millones de dólares, un 60% por debajo del obtenido en el mismo periodo del año pasado. Y es que los beneficios de todos los bancos estadounidenses se han visto penalizados uh, en este cuarto trimestre por la reforma. ...tributaria de Donald Trump... ...sin embargo, no lo han recogido negativamente sus cotizaciones porque se valora que es un impacto puntual... Y que no va a afectar en los resultados eh, del próximo año, sino todo lo contrario, que podría resultar beneficioso. Por lo demás, los futuros eh, americanos que ahora se están tomando un descanso retroceden ligeramente después de todos los récords sucesivos que ha venido marcando Wall Street a lo largo de las últimas jornadas. Así es que vamos a ver qué es lo que hace hoy Estados Unidos y vamos a ver si las bolsas europeas confirman al cierre esta cierta debilidad que están mostrando y, sobre todo, qué hace el IBEX si se acerca más a los 10.400 o a los 10.500.